¿Qué tal de nueva cuenta? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira, noticiaspb.com, noticiaspbnayarit.com, transmitiendo la mañana de este sábado 12 de diciembre del 2020 en el corazón de Puerto Vallarta, caminando de la Plaza de Armas hacia la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe para observar el movimiento que hay de la gente y de los feligreses con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, que es el día de hoy. Y el templo está cerrado. El templo está cerrado. Sin embargo, hay gente que acude para estar presentes y dar agradecimiento a la Virgen de Guadalupe. De hecho, se colocó una especie como de malla para que la gente no pueda ingresar por esta parte. Hay misa en este momento. No podemos ingresar. Tampoco por esta parte. La gente escuchando la misa desde fuera. No hay peregrinaciones. Miren, por ejemplo, este niño viene vestido como es una tradición en esta fecha. Vamos a ver si podemos tomar alguna fotografía del pequeño, a ver si nos permiten. Vamos a acercarnos. Estamos justo a la entrada del templo de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en este sábado 12 de diciembre. Me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien. Oye, preguntarte, el objetivo de la vigilancia es para guardar protocolos, que la gente no esté sobre la calle. ¿Qué instrucciones hay? ¿Mande? Sí, para que no obstruya la vialidad. Y están aquí para que la gente tampoco se aglomere, no haya... También están aquí para que la gente no se aglomere, para que haya orden, usen todos el cubrebocas. Vamos a ver si podemos tomar alguna fotografía del pequeño vestido a la usanza de Juan Diego. No podemos ingresar, hay misa en este momento. Ya lo había advertido la Iglesia Católica que estará cerrado el templo los días 10, 11 y 12. El día de hoy prácticamente no hay acceso. Se invitó a través de los medios de comunicación como portavoces ante la sociedad para que esta serie de acontecimientos se siga por redes sociales, por parte de la página oficial de la Iglesia Católica. ¿Cómo estás? Bien, bien, gusto saludarte. Adelante. Óscar Fernando Castillón. Lo acabamos de saludar. Estamos esperando nada más que nos den oportunidad de tomarle fotografía a este pequeño.
Hoy es 12 de diciembre y en todo el país la comunidad católica pues está prácticamente festejando a la Virgen de Guadalupe. Ojalá podamos platicar también con el papá y la mamá de este pequeño, para que nos puedan dar su punto de vista sobre este acontecimiento, pues prácticamente no hay ingreso de la gente. Vamos a ver si nos permitirían platicar un poquito. Voy a alejar un poquito para no interferir en el audio que se escucha de la gente que está afuera, del padre que está hablando. Me acabo de asomar y sí hay feligreses adentro presenciando esta misa, pero es muy poco el aforo. Habían dicho que un 50% aproximadamente, no, la totalidad de la gente. Que por cierto, pues han estado viniendo a sabiendas de que no se puede ingresar a la iglesia. No sé si en casa también estén de alguna manera guardando este momento tan importante para el mundo católico en nuestro país. Y en Puerto Vallarta, pues por años a mí me ha tocado mucho cubrir estas peregrinaciones de los favorecidos. Y que hoy, debido a la pandemia, es una situación muy distinta la que se vive aquí en Puerto Vallarta. Gracias a la gente que nos está siguiendo. Hoy en una situación bastante difícil, pero esperemos que ya el próximo año se compongan las cosas tras esta pandemia. Sigue llegando gente. Alcanzo a ver que son 5 a las 8 de la mañana. No sé si alguien tuvo la oportunidad de seguir las mañanitas vía redes sociales ayer a medianoche. Y no sé si a lo largo del día vaya a haber gente que esté viniendo en alguna especie de caravana o de peregrinación pequeña. Lo cierto es que es un acontecimiento distinto este año. Buenos días, señora, ¿cómo está? ¿Es de aquí de Puerto Vallarta? Sí. Oiga, estoy transmitiendo ahorita en Noticias TV una peregrinación de los favorecidos distinta en la conmemoración de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué opina usted? ¿Qué nos ha pasado en Puerto Vallarta con esta pandemia? Mira, me están... La están esperando. Pero son instrucciones que vienen desde el Papa. Uh-huh. Entonces tenemos que obedecer. A mí se me hace fácil, yo ya tuve COVID, sobreviví, pero la demás gente no. Es importante venir a darle gracias a la Virgen de Guadalupe, las mañanitas. Claro, ¿vino usted de medianoche para las mañanitas? No. ¿La siguió por redes sociales? Así es. Muy bien. La de México y la de aquí. Muchísimas hasta gracias, que tenga bonito día. Bueno, pues platicando aquí con la
con la gente. No sé en qué punto de el desarrollo de la iglesia, de la misa, están. Solamente para obtener algunos testimonios de la gente que viene. Oiga, señor, ¿usted conoce a Natividad? Estamos transmitiendo totalmente en vivo en Noticias PB, noticiaspbnayarit.com. Nati, un alto, que usa botas. Parece que es la parte final. Y la gente pues esperando también un momento para poder entrar, esperando a que entre. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy transmitiendo para Noticias PB y noticiaspbnayarit.com. ¿Podría obtener algún audio contigo ahorita sobre la presencia de ustedes para darle gracias a la Virgen de Guadalupe? ¿Sí? ¿Por qué venir en un día como hoy, Día de la Virgen de Guadalupe, a darle gracias hoy, 12 de diciembre? Si nos hacemos para acá para que no vaya a pasar un coche. Adelante, te escuchamos. Mira, eres padre de familia. Sí. Adelante. Ajá. Sino que también porque es un día para mí especial, uh-huh. Porque cumplo la promesa que le hice a la Virgen por mi niño, por eso es especial para mí. Uh-huh. Y vestirlo a la usanza de Juan Diego también es algo simbólico. De generación en generación. Esperemos que el próximo año ya se normalice todo. Hoy sería la peregrinación de los favorecidos. Sí. Muy bien. Muy bien, te agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, buen día. Es mi nombre, Mauricio Lira, noticiaspb.com. Vamos a retirarnos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Informándoles que hay misa, hay presencia, hay fe. Y muchas felicidades a nuestra Virgen de Guadalupe. En el mundo católico, pues es una fecha importante el día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Vamos a tomar algunas gráficas. Todos estamos usando cubrebocas. Creo. Estoy escuchando, me parece que ya está terminando. Me esperaría para ver si abren las puertas y que salga la gente después de esta celebración de la misa con motivo hoy de la Virgen de Guadalupe. Voy a tomar una fotografía desde la calle, porque hay gente, para que vean ustedes, la gente que no llegó temprano a la misa y que hoy está esperando entrar. Seguramente van a abrir la puerta para que salga la gente, la cantidad de gente que ha estado escuchando desde las 7 de la mañana. Yo antes me pasé al malecón para transmitir también el ambiente que hay desde temprano, 6 de la mañana. La gente que siguió la farra en los centros y también la que entra hoy a la iglesia. Bueno, pues veo que hay polémica ahorita en esta transmisión de quienes están en contra de la gente que ha acudido y de quienes están respondiendo que hay que dar gracias
y no estás afectando absolutamente a nadie si estás guardando el protocolo dictado por la autoridad tanto federal, estatal y local en materia de salud. Tenía que venir porque es un fenómeno interesante. En lo personal ya habíamos vivido la pandemia de la influenza. Se tuvieron que tomar algunas acciones, no tan drásticas ni por tanto tiempo. Me recuerdo que en aquella ocasión habrá sido una, dos o tres semanas, pero esta pandemia del coronavirus ya tenemos más de 9 meses, y aunque han prometido que la vacuna estará lista para su aplicación de manera masiva a partir del próximo año, pues seguramente que esto nos queda marcado. Hay quienes dicen que son medidas exageradas, pero también hay quienes mejor toman sus previsiones y no salen. Pero es difícil también contener el fervor en esta ocasión. Lo mismo para la gente del deporte que acude a los estadios, en algunos en los que se ha dado la apertura, pues no toda la gente está yendo. Por ejemplo, los cines tienen puerta abierta, pero no está yendo mucha gente. Los gimnasios, poco a poco la gente está yendo, pero hay mucha que no se ha animado y no ha querido ir precisamente. Esto es lo que se está viviendo afuera de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias, muy buenos días. Si abren ahorita el recinto, vamos a volver a transmitir para darle seguimiento a una fecha tan especial, hoy 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, noticiaspbnayarit.com.